Para que un libro cobre vida, no basta con una pluma inspirada. El recorrido que une a los autores con sus lectores abarca diferentes profesiones. Editores, imprenteros, libreros y bibliotecarios. Cada una de estas personas va transformando este circuito de acuerdo a las decisiones que toma día a día a la hora de desarrollar su oficio. En el camino de las letras vamos a conocer los métodos de trabajo de algunas de las figuras más representativas de la industria editorial. Cuando los libros dejaron de ser escritos y copiados a mano con la llegada de la imprenta, allá por el siglo XV, apareció en escena una figura que con el tiempo sería central, el editor. Hoy conoceremos en detalle cómo es el trabajo de los editores. De la mano de Nacho Iraola, director editorial del Cono Sur del Grupo Planeta, Guido Indig, director de Interzona y la marca editora, Pablo Brown, responsable de la editora Eterna Cadencia, y Gloria López Llobet de Rodríguez, descendiente de una dinastía familiar de editores, que después de haber trabajado durante 40 años en la editorial sudamericana, creó su propia editorial infantil, La Brujita de Papel. Pertenezco a una familia de editores, soy la quinta generación de editores. Mi abuelo, Antonio López Yauzás, fue prácticamente el fundador de Sudamericana, pero él ya era hijo y nieto de editores en Barcelona. Dentro de Planeta, está Paidós y está Tusquets. Planeta tiene un montón de sellos, a su vez, que son desde Sexo Arral, Temas de Hoy, MC mismo, de sellos que dependen, nosotros hablamos de Planeta como el paraguas de esas marcas, digamos, Leo, sellos. Paidós no es solamente Paidós, Paidós también es Paidós, Ariel, Crítica, Deusto, y en el caso de Tusquets es Tusquets solo, pero fíjate la cantidad de sellos, y somos únicamente 10 editores. Planeta trabaja en 100 personas, o sea, yo te hablo de 10 editores, pero Planeta tiene gente en la parte de administración, venta, producción, o sea, un montón de gente, y yo como publicador y el equipo de editores tenemos que tener una cierta responsabilidad de la gente que labura en la editorial, cuidarle el laburo, con lo cual tratamos de ahorrar por donde podemos para evitar cuestiones más jodidas. Este año vamos a terminar publicando alrededor de 380 libros. Yo estaba en un lugar de la librería y veo entrar a un tipo con una zorra con dos o tres cajas apiladas, ¿no? Y me vino, ¿y si yo entro como cajas a un montón de librerías? O sea, se me presentó así, ni siquiera fue, ¿y si yo pongo una editorial? Y ya tenía más estabilizada la librería, fue ganando espacio en mi mente esa idea, y en agosto de 2008 sacamos nuestros tres primeros libros y ahí arrancamos. La marca editora es la editorial que fundé hace 26 años. Y de mis proyectos como editor es el más personal de todos. Es una editorial que no ha sido fácil. Yo creo que he estado siempre un poco avant la lettre, un poco más adelantada a su tiempo. En algunos temas conceptuales de diseño, de propuestas que tardaron en ser comprendidas. Interzona es una editorial que se fundó en el año 2003 y que creció hasta el año 2008 y luego pasó por una meseta de ver para dónde seguía, y yo pude comprar esa editorial y ese catálogo en el año 2010. Fue como muy motivante aprender, después de tantos años de oficio, un nuevo oficio, que es cómo se edita ficción, cómo se trata con los autores de ficción, cómo tomar un catálogo que yo admiraba, que me gustaba, y hacerlo crecer hacia algún lado, manteniendo alguna de sus directrices y creando nuevas colecciones y brindándole otra percepción gráfica y estética al sello. El editor es aquella persona que impulsa un libro como un proyecto, poniendo recursos en juego para publicar una obra y que luego está presente en todos los momentos de producción y circulación de los libros. Según datos de la Secretaría de Cultura,
Actualmente hay más de 800 editoriales que editan al menos 3 libros anuales. Las carreras universitarias dedicadas a la edición son muy nuevas en Argentina. Por eso, la mayoría de los editores adquirieron sus saberes a través de la práctica. Es decir, se construyeron como editores con el método autodidacta. Yo no tengo una formación literaria, tengo una formación de ir leyendo. O sea, cuando hablaban de un libro yo me hacía el boludo, como que sabía de qué estaban hablando, pero anotaba el libro y me lo compraba. Y me parece una buena formación en un punto, porque no soy así soberbio con lo que alguien está leyendo y dice, lo que está leyendo es una mierda, ¿no? En el año 65, mi padre trabajaba con mi abuelo y mi padre muere de un ataque de asma. Y bueno, mi abuelo ya estaba muy grande, le habían hecho una operación de corazón, le habían puesto un marcapasos. Por esas cosas que uno no sabe qué hace a veces en la vida, le dije si no quería que yo dejara el colegio y me pusiera a trabajar con él. Yo tenía 16 años, estaba en cuarto año, y dijeron que bueno, que si yo quería, que sí. Y una semana después de la muerte de mi papá, yo empecé a trabajar con mi abuelo en la editorial. En casa había una biblioteca. Una biblioteca que a medida que yo iba creciendo podía acceder a anaqueles un poco más altos. Siempre había la intención de llegar un poquito más arriba, subirte un banquito y agarrar alguno cuando tus papás no estaban en casa. Supongo que a todos los que estamos en la industria del libro hemos tenido experiencias vinculadas a tempranas lecturas, por lo cual también tratamos de fomentar la lectura de los padres a los hijos. Según informes de la Cámara Argentina del Libro, en nuestro país se publican entre 25 y 30 millones de títulos por año, con una tirada total que puede variar entre 50 y 100 millones de ejemplares, dependiendo de cuán bueno o no fue el año para las ventas. De la época de oro de mediados del siglo XX, capitaneadas por grandes personalidades, queda poco. Hoy el panorama se divide entre editoriales boutique, que promueven nuevas narrativas, autores y formatos, y los grandes grupos de editores que publican todo el espectro posible de géneros y estilos literarios. Yo empecé a trabajar muy chico acá en Planeta a los 18 años. Por Planeta pasaba todo. Juan Forno era el director editorial, que es un crack. Bueno, Juan estaba permanentemente, pero pasaban autores como yo, Rodrigo Fresán, Sacomano, Tomás L. Martínez, Fowl, Naiseca, Alicia Steinberg, era como un combazo. Sudamericana se fundó en 1938, la fundaron un grupo de intelectuales argentinos, entre los que estaban Victoria Ocampo, Don Carlos Mayer, Oliverio Girondo, y era el año 39, las cosas en Europa se estaban complicando, había acabado la guerra civil en España, pero ya empezaba la guerra mundial. Y entonces se viene a Argentina con mi abuela y mi padre, llega a Buenos Aires y se hace cargo de la gerencia de Editorial Sudamericana, que había publicado ya algunos libros, pero digamos, era un grupo de intelectuales que publicaban los libros de los amigos y evidentemente la empresa no funcionaba. Mi abuelo tenía mucha experiencia, había tenido editorial en Barcelona, librería también, había fundado la librería Cataluña en la Plaza de Cataluña, que hasta hace muy pocos años todavía funcionó. Tenía imprentas, o sea que conocía el oficio de punta a punta. Entonces se hace cargo de Editorial Sudamericana y muy rápidamente, en 2 o 3 años, si uno mira los catálogos de Sudamericana, ya ve una producción increíble. Fue momentos especiales de Argentina, ¿no? En España no se podía publicar prácticamente nada. Entonces Argentina empezó a traducir todos los grandes autores de la literatura internacional. Así que el catálogo de Sudamericana rápidamente se hizo con nombres importantísimos como Simone de Beauvoir, Camus, Hermann Hesse, Graham Greene, Huxley, Thomas Mann. En fin, la lista es muy larga. Mi abuelo nunca fue el que leyó y eligió los libros, pero sí tenía un olfato cuando sus asesores les decían tal libro nos parece bien para decir sí, vamos por acá o no vamos por acá. O sea, así es como cuando Porrúa le cuenta que leyó el manuscrito de García Márquez, mi abuelo inmediatamente se entusiasma
Y bueno, y es en el año, hace ahora 40 años, se publica en Editoriales Sudamericanas 100 años de soledad, de García Márquez. Mira, los sellos, cada sello tiene inicialmente una impronta. Esa impronta tratamos de mantenerla, o sea, como para mantener una estética, como mantener una impronta de ese sello. Como ejemplos cabales, te doy tres. O sea, nosotros tenemos Sex Barral como un sello, MC como un sello y Planeta también como un sello. En el caso de Sex Barral, es nuestro sello literario fino, junto con Tusquets también, pero Sex Barral tiene una impronta incluso desde España. O sea, aquí en Argentina fue el sello de Saer, es el sello de Saer, perdón. Saer falleció, pero nosotros seguimos manteniendo viva su obra. Es el sello de Juan José Becerra, es el sello de. Qué sé yo, publicamos a Martín Sivak, de quien hablábamos ahora. De hecho, ahí tenés un claro ejemplo. Martín Sivak, para mí el mejor periodista de su generación, venía publicando con nosotros sus investigaciones en Planeta Espejo de la Argentina, que es el sello nuestro de denuncia y más politizado. El Salto de Papá, que era una obra más personal, una cuestión que tenía que ver con su padre, con el suicidio de su padre y demás. Con toda esta mano que hay de la literatura del yo, de la autoficción, o sea, de Manuel Carrer, Bey Beder y demás escritores, preferimos potenciarle un poquito la cuestión literaria metiéndolo en un sello literario, publicando El Salto de Papá en un sello más literario. Por lo general, cuando estás editando un libro que no va en una colección ya establecida en la editorial, ¿empezás a pensar si ese libro va a salir fuera de colección, como una miscelánea, o si ya estás pensando en un segundo libro donde poder juntarlo, y ya ese sería el segundo puntito en la línea hacia donde vas a desarrollar una nueva colección? Por lo menos en el caso de la marca editora y de algunas editoriales que se manejan muy bien por colecciones. Yo edito una editorial que se llama Asunto Impreso Ediciones, que tiene 60 títulos y no tiene colecciones. O sea, y cada libro es de un formato diferente, una temática diferente, unos son de imágenes, otros de textos, unos son traducciones, otros son libros propios, de diseño y edición propia, y todos conviven en un catálogo que es como una bolsa, donde conviven. En cambio, en La Marca o en Interzona, los libros tienen que estar muy bien ajustados a cada colección. Nosotros hablamos previamente del perfil del sello, apuntado a lo literario. A mí me gusta mucho leer literatura, que el ensayo, y lo demuestran las ventas, digamos, es un sostenedor, digamos, ¿no? Sostiene un poco las ventas, se vende por ahí menos impresionantemente. Un libro de ficción, por ahí si explota, vende un montón. Un libro de ensayo no vende un montón nunca, pero siempre vende, ¿no? Entonces es un poco el que sostiene un poco la venta del catálogo y salimos con eso un poco también pensando en lo que queríamos, pero cuando uno sale a la cancha es difícil elegir lo que uno quiere, ¿no? El editor es una suerte de albacea del escritor, porque cuando el libro se termina, el autor debe cederlo para que llegue a manos de sus lectores. De esta forma se construye un vínculo muy fuerte entre el autor y el editor, que si bien en parte se basa en la conveniencia mutua, lo que más predomina es la confianza. Lo cierto es que por lo general, detrás de un gran escritor se esconde un gran editor. Los buenos editores mejoran muchísimo los libros, muchísimo. Pero eso siempre tiene que estar en complicidad con el autor. Hay dos tipos de autores, el autor antes de ser editado y el autor después de ser editado. Antes de ser editado te está seduciendo, te necesita, te quiere. Y después de ser editado ya empieza a notar que vos no hacés las cosas que a él le gustaría que hagas, no sos lo que. No estás a la altura
de sus ansiedades. Es parir un hijo cada vez que uno, ¿no?, edita un libro, ¿no? Un autor necesita un montón de atención. Además que vas a ser el culpable de que él venda solamente 600, 800 ejemplares, cuando él sabe que si vos hubieses hecho mejor tu trabajo, hubiese vendido 3 veces eso. El editor no puede entrar a corregir un libro, qué sé yo. Los buenos editores hablan con el autor, le dan sus sugerencias, le dicen, fíjate, el principio, el final, a lo mejor podrías cambiar esto de acá a acá, o estos personajes no están suficientemente desarrollados. Y en realidad el que tiene que trabajar es el autor. Es un proceso muy lindo, ¿no? Uno viene el autor con su original, o con su Word, lo que fuera, y uno lo imprime, lo lee, dice, wow, esto me encanta. Hay todo un proceso, ¿no?, de que se lee, se proponen cambios. El editor le da una recomendación, le sugiere, pero el que tiene que después tratar de corregir el libro es el autor, ¿no es cierto? En general, eso funciona con los buenos escritores, ¿no es cierto? Y cuando eso funciona entre autor y editor, realmente el escritor le tiene mucha confianza al editor, porque sabe que es una voz de afuera que le va a ayudar a mejorar mucho el libro. Algunos necesitan y le dan la bienvenida y requieren, y uno está capacitado para hacer intervenciones, por ejemplo, más en los libros de no ficción, que son estos que te digo, que uno le gusta un libro y lo contrata, pero ese libro se está escribiendo todavía, se está terminando de investigar. Algo de actualidad, por ejemplo, y es muy diferente con una novela, con una pieza de ficción que ya viene cerradita, o con una antología de cuentos que vos podés sugerir el orden de los cuentos, o buscas algunas inconsistencias o repeticiones, podés llegar a decidir eliminar un cuento, pedirle a ver si no tiene algún otro para reemplazarlo, pero no, por lo general ahí no te metes tanto como editor en el texto, si le dejas ese lugar al corrector que contratás. Tiene que construirse una confianza absoluta, casi como un confesionario, porque el editor habla con ese autor, pero nunca va a decir, yo corregí el libro, yo le dije que hiciera esto, yo le dije que hiciera el otro, no, eso es un ida y vuelta, y además que el autor toma o deja lo que quiere, ¿no es cierto? Nadie le va a obligar a hacer esto, a hacer el otro. Hay países como Estados Unidos que tienen una larga trayectoria en que el editor trabaja cuerpo a cuerpo con el autor. Eso pasa acá más bien en los... No, yo diría no tanto en la ficción, sí pasa por ahí en los libros de investigación periodística, los libros por encargo. Eso es distinto, ¿no es cierto? Pero en la ficción, en general, no se trabaja así. Pero se crean unos lazos de confianza y que creo que cuando funcionan, funcionan bien, ¿no? Y si no funciona, no va a salir nunca. Mirá, para mí hay una gran histórica entre editor y autor. O sea, si me hablas como hablando como delanteras de fútbol, ¿viste? Pelé, Coutinho, Canigia, Batistuta, qué sé yo. Yo creo que hay una que va a trascender los siglos de los siglos, que es Juan José Saer y Alberto Díaz. Alberto al día de hoy sigue peleando por la obra de Juan José Saer. Si no hay esa confianza entre el autor y el editor, creo que no funciona. Así, me parece que tiene que ser ida y vuelta la cosa, ¿no es cierto? Y después incluso yo creo que el autor hasta se olvida de lo que le dijo el editor. Lo toma y lo hace carne y al final ni se acuerda de qué cambió a veces. No, entonces el autor por ahí a veces corrige un poquito, se vuelve a entregar y a partir de ahí empieza el proceso de corrección. Bueno, si hubiera traducción, antes la traducción y etcétera. Y después, bueno, toda la diagramación, la maquetación, etcétera, hasta que llega a la imprenta y se imprime el libro. El autor es un artista, es un... o sea, un ego puesto al servicio de la expresión. Y bueno, hay una parte del camino que lo hacemos juntos. Hay que tratar de llevarse bien mientras uno baila esas piezas. No importa el tamaño, todo proyecto editorial que se precie tiene una identidad definida, lograda a través de sus títulos. En los últimos años,
Los géneros de más tirada fueron los infantiles, los juveniles, los de arte, gastronomía, ciencias sociales y manuales de texto. Los libros son modas en realidad. Entonces, bueno, en una época, por ejemplo, la ciencia ficción fue un boom. Después desapareció la ciencia ficción, después vino el género policial. La ficción siempre tuvo un lugar predominante. Lo que pasa es que también depende un poco de los momentos políticos o qué sé yo. Cuando hay mucha efervescencia política, surgen los libros de investigación periodística. Cuando la cosa se calma o qué sé yo, eso desaparece. El ensayo, por ejemplo, es un género que hoy en día es más difícil. Se lee en internet, se lee otro tipo de cosas y el género de ensayo yo creo que es un género que ha ido ocupando menos espacio. Armamos una parte muy importante de infantil en Sudamericana y me daba mucha pena perder eso porque me encantaba. Es muy creativo el libro infantil. Entonces durante todo ese año que yo me daba pena eso, un día llegué a mi casa, le digo a mi marido, a mis hijos, ¿qué tal si hago una editorial infantil? Y bueno, cuando me fui de Sudamericana, en marzo del año siguiente, empecé a publicar los primeros libros en La Brujita de Papel. ¿Por qué un libro va a funcionar? ¿Por qué alguien va a leer un libro? No hay una razón previa. Un amigo mío, editor, decía que nosotros tenemos el mejor trabajo porque nos pagan por fallar. Porque claro, la gran mayoría de los libros o no tienen tanta lectura o no se venden tanto y demás. Pero yo creo que así todo sigue siendo, el rol del editor o de publicar libros sigue siendo algo bastante artesanal y tiene mucho que ver con la intuición. Ninguno de los libros ha empujado mucho a los demás. O sea, han ido construidos lentamente todos juntos. Cuando comencé la editorial tenía 7-8 colecciones y cada una tenía 1 o 2 libros o 3 libros. Entonces no se llegaba a ver una editorial. Si yo hubiese empezado, como empezaría hoy, si hoy me toca comenzar una editorial nueva, apostando 10 libros a una misma colección, la visibilidad hubiese sido otra. Yo tenía esa locurita y bueno, a lo largo de un plazo de 25 años lo logré construir, porque hoy es una editorial que tiene 12, 15 colecciones activas y cada una tiene 20, 30, 50 títulos. Los grandes autores que publicó Sudamericana fueron Cortázar, por ejemplo. Cortázar, que el primer libro que publicamos en Sudamericana fue Bestiario y tardó 11 años en empezar a venderse. Cuando uno empieza con un autor que cree que es bueno, hay que continuar y hay que seguir apostando por ese autor. Pero en aquella época eso era más común. Y publicamos 3 o 4 libros de Cortázar que no se vendieron. Y recién cuando salió Rayuela, se empezó a vender y a raíz de Rayuela se empezaron a vender los demás libros. Y después, bueno, obviamente Cortázar fue un éxito, ¿no? Nosotros creemos que para vender un libro tiene que pasar por lo menos 3 cosas. Entre muchas. Son como 3 impactos que tiene que tener el lector potencial lector para convertirse en un comprador de nuestro libro. Y entre esas 3 cosas, entre esos impactos, hay una variedad de situaciones. ¿Qué puede ser? Conocer el autor, haber visto el libro en la vidriera, haber visto el libro en una mesa, que alguien se lo haya comentado, haber leído una nota de prensa, haber visto un post en redes sociales, que le la tapa le dé una curiosidad, que el formato del libro lo haya hecho que lo levante de la mesa. Dentro de esas cosas, por lo menos tienen que ocurrir 3 juntas para que la venta se contacte. Porque con que solo el autor, el potencial lector haya escuchado hablar del libro, no alcanza. Yo creo que el objeto libro es tan perfecto
que no va a desaparecer, porque es lo más cómodo que hay. No necesita enchufarse, el sol no molesta, lo puedes llevar en cualquier lado, lo vendrás en el bolsillo, lo que ya sabemos que es el libro. Evidentemente hoy en día competimos sobre todo con el teléfono. Yo creo que es la competencia más grande. Pero competimos con el tiempo del lector, me parece a mí, más que por el objeto en sí. No sé, yo no le tengo miedo a las cosas nuevas. Casi te diría que es más competencia hoy en día Netflix que la lectura, porque el que ve películas muchas veces es el lector. Y hoy en día son muy buenas. Entonces a veces, por eso, discutimos por el tiempo, o el tiempo del ocio quizá, no por el libro objeto. Responsables de promover y guiar a los autores, los editores juegan diariamente un papel fundamental en la industria de los libros. Hoy conocimos cómo trabajan distintos editores argentinos, representantes de editoriales grandes e independientes, y unidos por la pasión hacia los libros. En el próximo capítulo los invito a seguir recorriendo el camino de las letras.